De manera exitosa está avanzando la jornada de colecta que organizó la Asociación de Payasos de Mazatlán y que este domingo se llevó a cabo en Plaza Acaya, como parte de la campaña Payatón 2021, que busca recolectar juguetes, ropa y dulces para este 30 de abril, Día de la Niñez. La actividad busca recibir apoyos de ropa y juguetes, ya sean nuevos o en buen estado, con el fin de entregarlos a niñas y niños de zonas vulnerables de la ciudad, y se estarán recibiendo los apoyos hasta el día 28 de abril. Así lo detalló el payaso Milochín. Estamos recolectando juguetes y ropa en buen estado para llevar a los niños este 30 de abril a las colonias más necesitadas. Hasta el 28 de abril estaremos en tres diferentes direcciones, en Alarcón, en Prados del Sol o en el centro, donde se te haga más cómodo. Ahí con gusto recibiremos tus donativos. Recuerda, ropa en buen estado, de usada no le hace, y juguetes también en buen estado, usados, pero que no sean bélicos y que no sean de pilas. La Asociación de Payasos de Mazatlán organizando este gran evento para los niños de Mazatlán. La Asociación de Payasos de Mazatlán dio a conocer que estarán pasando por los donativos o apoyos directamente a los domicilios, o bien para mayor información puede contactarse al 6691-246321 con el payaso Pecas, organizador del evento. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.